este año los ganaderos en algunos zonas de puertos de montaña están subiendo cubas de agua. ¿Por qué? Porque se maltrataron los acuíferos, se talaron bosques, se hicieron plantaciones monoespecíficas que consumen nada más que agua, y ahora se está viendo el verdadero problema. Esto que estamos viendo no es lo típico en Asturias. En Asturias se tiraba una semana entera lloviendo, pero ahora te llueve un día y te caen todos los litros, a lo mejor en un día. ¿Qué pasa? Erosión, pérdidas de agua. No está permitido hacer estanques, no está permitido la captura de agua. Desde las administraciones no se deja hacer estanques. Yo no lo entiendo. ¿Será porque el estanque es agua comunal que ellos no regulan? Y hoy sí, bueno, tendremos agua para todo lo que no cayó en todo el mes. Y siempre mirándolo todo. La curiosidad. Un universo fascinante. Un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos. Comer y no ser comido. A ver, yo desde chiquitito, yo siempre fui un niño muy curioso y me gustaban las plantas. Yo vi una planta y quería saber más allá. A veces sí empecé un poco pues con botánica, con nombre científico, con identificar, pero saber un poco más de la planta, observar, ver cómo funcionaba, qué función cumplía, qué función cumplía también en la cultura, si se usaba para algo o no se usaba para nada. Pero no solo en alimentación, cuando alguien está viviendo en el campo, el conocer lo que tienes al alrededor te da autosuficiencia. Etnobotánica es soberanía de la salud o de la fabricación de artilugios o de tecnologías. La biodiversidad, como en la gente, como en la naturaleza, es vida y es soluciones ante problemas. Aparece un problema, siempre va a haber algo que lo equilibre. En cambio, en un sistema que sea todo muy homogéneo, muy igual, no va a haber esa resiliencia. La biodiversidad es la clave de cualquier sistema y en el humano también. Yo no sé cuál es el equilibrio que nos están dando. El mismo que nos está curando las enfermedades está echando tratamientos a las plagas, que son los que de verdad los que nos están envenenando. Cuando se lanzó el Prozac al mercado, se puso el hipérico, que era una terapia natural, como algo muy peligroso. Y luego al final se mostró que era más peligroso el Prozac. Pero claro, ¿de quién maneja el cotarro? ¿Quién lanzó al mercado un medicamento sin estudios? Cuando luego el hipérico se lleva usando desde el principio de la humanidad. Entonces, bueno, esa persecución se lleva también a las semillas, a las plantas, a la agricultura. ¿Por qué? Porque el sistema quiere controlar, quiere poner, tasar todo lo que hay. Se les roba saberes populares a los indios amazónicos, se les patenta el genoma al ser humano, que es más nuestro que el genoma, y está patentado por una empresa. Entonces, ¿por qué esa total impunidad? Pues por falta de, yo creo que de una respuesta también social, ¿eh? La gente, tenemos nuestra parte de culpa. La idea es un poco lo que la permacultura se llama moverse en los bordes, y sería la clave. Aprovecharte del sistema, adquirir recursos, pero luego la organización y tal, que sea al margen del sistema. La organización, la forma funcional, la distribución de riqueza, sea un poco al margen del sistema. A ver, estamos en el Jardín Botánico de Gijón. Es una pasada, es uno de los mejores jardines botánicos de Europa, y hay una gran cantidad de especies y de biodiversidad, que al final es el kit de todo. Y a mí me trajo la curiosidad por las plantas, y luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar.
Ese acercamiento de la gente a las plantas, ese saber que tienen ahí oculto, que sin querer lo tenemos, y que salen las visitas al botánico, cuando ves toda esta diversidad y ves estos sistemas ya algunos con más de 500 años, como el bosque que tenemos detrás. Eso es lo que me interesa a mí un poco de la gente, que la gente que viene al final ve ese interés por las plantas, que no solo es un espacio que es bonito, que es un jardín, sino que hay gente que viene con el interés por las plantas. Soy técnico agrícola y un poco también cabra urbana, pero consciente. También intentar cambiar un poco, concienciar dentro de la ciudad, ver esa vinculación con la naturaleza todavía en la ciudad, que está cada vez más perdida. Y entonces, bueno, un poco esperando a dar el paso, pero ahora tengo mi trabajo dentro de la ciudad. Yo estuve trabajando en el metal, era lo que había más o menos en Asturias, haciendo cuadros para la mina, y tuve un accidente. Un accidente que ya era el momento de mi carrera profesional de desencanto, de sufrir por ir a trabajar, y que al final fue una puerta. El accidente, bueno, casi pierdo una pierna, tampoco, pero al final eso me hizo volver a retomar lo que de verdad me gustaba. Y bueno, tampoco es que viva como vivía en el metal, a lo mejor era más cómodo, me tengo que buscar más la vida, pero sí me siento más realizado. Y bueno, pues estoy dando una labor de formación, estás concienciando a gente, estamos con el proyecto Espacio Permacultural de la Laboral, donde tenemos un pequeño proyecto porque es comestible. Lo que vi en permacultura al principio me parecía algo que ya estaba todo inventado, estaba ya en el saber popular. El antiguo agricultor cuidaba del medio y se aprovechaba de las ventajas del medio, interactuaba con el medio. Para mí, un bosque comestible, lo más atractivo es que estamos creando un agroecosistema, un ecosistema. Un ecosistema es algo que funciona por sí solo, donde la intervención nuestra va a ser mínima, que tiene que ser, porque somos parte de ese ecosistema, pero no vamos a manipular, él va a funcionar por sí solo, nosotros vamos a funcionar con él. No enfocar en el cultivar, por ejemplo, solo un manzano, vamos a llevarlo al bosque, sino ver el todo, una visión más amplia, y ver cómo esos pequeños gremios que creamos, al final son parte de algo más amplio, que crean un sistema más grande, y este otro más grande, y otro más grande, y al final somos parte del universo. Esa sería la visión holística. Empecé a dar algún curso de introducción a la permacultura y empecé a conocer a gente como Rafa Chever o a Juan Carlos, el de Biobrotes, y que entramos en Apache. Y entonces ahí pues ya empezamos con un proyecto de hacer algo en la ciudad, de desarrollar proyectos, y salió lo que te comentaba antes de la laboral. Se vio que tenía unos espacios desaprovechados impresionantes y se empieza ya pues a plantear un diseño permacultura, donde queríamos incluir el bosque, pero también queremos incluir huertos, partiendo de un suelo totalmente degradado, de una escombrera donde se tiraban los restos de cantería, partiendo de una idea de lasaña un poco, picamos un poco la parte de abajo, aprovechamos estos restos de siega como materia vegetal debajo, pusimos otra vez cartón, tierra vegetal, con compost que trajimos de Cogersa, y luego más materia orgánica, lo que encontrábamos de siega. Y el árbol, lo que sí hicimos es un pozo, pero lo plantamos levantado. Como han empezado a dar fruta, han arraigado, están funcionando sin riego. Se creó un estanque, ya han parecido aparecer biodiversidad animal, que era la que menos teníamos. Tenemos un programa de voluntariado, desde gente joven, gente un poco más mayor, que viene rebotada ya de otros proyectos o de otros trabajos, incluso familias, pues aparecen con los niños y con muchos puntos de vista, muchas ideas. Es que eso es lo interesante al final de un proyecto, la biodiversidad en general, tanto la de las plantas, que me apasiona, como la humana. Más un poco lo que la permacultura se llama moverse en los bordes, y sería la clave. Aprovecharte del sistema, adquirir recursos, pero luego la organización y tal, que sea al margen del sistema. Salirse totalmente es imposible, pero simplemente nos podríamos acercar a empoderarnos en nuestro lugar, poder ser dueños y soberanos de nuestras decisiones, y poder, pues bueno, trabajar con la gente que tú quieras, no con la que te imponga, y poder organizarte como tú quieras, viendo nuevas fuentes de alimento, estudiando la cultura tradicional, cómo podíamos crear diversidad en la mesa, otra cosa. Estamos viendo a dietas muy,
muy, bueno, incluso a fórmulas magistrales de come solo esto. La clave del ser humano, que es un ser omnívoro, es la variedad de la dieta. Y con la etnobotánica podemos recuperar nuevos alimentos o alimentos perdidos. Hasta ahí sí que de momento quedan posibilidades por hacer. La etnobotánica, como la palabra dice, etno, tribu o grupo cultural de personas, y botánica, pues es la vinculación de la cultura con, del ser humano con las plantas. Ahí entran usos, magia, mitología, saber popular, medicina, alimento, de todo un poco. Entonces es un saber que lleva con el ser humano desde el principio de los tiempos. Lo que sí que hay es un alejamiento ahora mismo del ser humano de ese camino. ¿Para qué me importa a mí saber dónde viene una naranja si la hay en el supermercado? ¿O cuándo se da un tomate? Si los hay todo el año. Pero bueno, las plantas siguen estando mucho más presentes en nuestra vida de lo que nos planteamos. Lo que pasa es que ni nos lo planteamos. Las medicinas de las grandes multinacionales tienen su origen en las plantas. Y ahí está el señor Bayer, que la aspirina la sintetizó de una planta que hay a la orilla de los ríos. Patentan nuestro genoma, patentan plantas de la selva, le roban el saber popular a tribus, a gente. Y no hay que ir muy atrás. Ahora mismo ha pasado con la stevia, fabricantes de edulcorantes y tal, pues la han como apartado un poco, ahora ha vuelto a salir adelante. Pero ha pasado con el hipérico. Cuando se lanzó el Prozac al mercado, se puso el hipérico, que era una terapia natural, como algo muy peligroso. Y luego al final se mostró que era más peligroso el Prozac. Y están persiguiendo todavía todo este saber popular. Ya no hablo de plantas psicoactivas o de medicina, como lo llaman ellos, sino de curación y de curar enfermedades, y que son efectivas, funcionaban en el pueblo. Pero bueno, todo lo que sale, todo lo quieren regularizar, pero regularizar para que no salga, sin para poner frenos, porque bueno, una regularización no estaría mal, pero mientras, cuando las leyes son frenos. Yo sí siempre me cuestionaba mucho estos sistemas de los monocultivos y lo que llaman productivos, porque un sistema biodiverso produce más. Produces ya lo primero que estamos hablando, diversidad. Produces mucho más por metro cuadrado. Al haber más especies por metro cuadrado, igual produzco menos garbanzos, pero produzco garbanzos y produzco a lo mejor sandías y melones. En un bosque no ves una plaga. El concepto de plaga es el concepto de agricultura moderna. Un ser que se alimenta de un solo producto y lo tiene todo puesto en hilera, solo se tiene que preocupar de comer y procrear. No tiene que desplazarse, no, los enemigos no encuentran refugio. Entonces las plagas al final están creadas por un desequilibrio producido por el ser humano. El alejarnos de la naturaleza y solo sacar recursos sin tenerla en cuenta, si al final yo no discuto ni que sea más o menos productivo, a lo mejor es más productivo. Pero lo que sí es que los desequilibrios están ahí patentes. Desastres naturales, enfermedades. Entonces al final yo no sé cuál es el equilibrio. ¿Qué nos están dando? Es el desequilibrar y nos abocará al desastre. Entonces los verdaderos cambios vienen desde la sociedad. Y es la sociedad la que transfiere esos cambios un poco. A la política y a todo en general. Antes el abuelo plantaba el nogal para sus nietos. Y dice, voy a poner un árbol para que lo disfruten. Ese pensamiento en lo que vendrá. Ahora no, queremos la inmediatez y lo que no sea inmediato no funciona. Y no pensamos en el más allá. Los eucaliptos, y claro, son muy rápidos, saco cultivo cada 5 años. ¿Y qué voy a dejar yo a lo que venga detrás? ¿Una tierra esquilmada? Me da lo mismo. Nada, soluciones rápidas y bueno, no se valora si son efectivas o no. Quiero una solución. Y la solución es un parche, al final. Pues cambio la teja, pero tengo las vigas podridas. El político lo cambiaremos en el momento que empecemos a cambiar nosotros mismos y vayamos cambiando la sociedad poco a poco, y la sociedad cambia a sus políticos. Ellos viven de este crecimiento. Te lo dan hecho, como es representativa, te lo dan hecho, tú no tienes que pensar, no tienes que decidir. Y no decido, vivo peor, pero tengo menos complicaciones. El 11M se intentó encapsular un poco, dice, para, que aquí ya hay gente que se está planteando no pagar nada. Entonces, bueno, un poco, ¿qué hizo la política? Lo asumo, lo meto dentro del sistema y queda una cosa ahí como testimonial, como el demonio, para que asuste. ¿Por qué no se buscan alternativas? Porque estoy muy cómodo ahí y yo me llevo mi parte de eso,
y hago una posición a medias. Yo creo que eso tiene que partir del individuo, llegar a la austeridad a nosotros mismos, siendo más austeros y infectando un poco al resto de la sociedad, o transmitiendo, me gusta la palabra transmisión, transmitiendo al resto de la humanidad esa austeridad. Decrecer no es que vivamos peor, es que al final podemos vivir con menos. No hace falta derrochar ni necesitar cada vez más para vivir. Entonces es un poco a veces el decrecer malentendido. Decrecer no significa que tengamos que dejar de tener algunas comodidades, que tengamos que volver a la Edad Media, que bueno, por el camino que veamos volveremos forzados, pero no por el decrecimiento. El decrecimiento sería aprovechar mucho más los recursos o necesitar menos. Ser más conscientes de lo que de verdad necesitamos y no tirar comida, producir lo que de verdad se necesita, incluir la variedad, mucha más diversidad también en la comida, en nuestra forma de ser. Austero es una persona que vive con menos. Y se ha prostituido porque austeridad es como una persona que vive peor. Se ha incluso puesto un poco como tacañería la palabra. Y austeridad es aprovechar más lo que tienes y ser más consciente también de lo que tienes. Las urbes, mientras sigan viviendo espaldas a la naturaleza, están abocadas a su colapso. Son sistemas que no son nada resilientes, son sistemas muy dependientes. Esa espalda a la naturaleza también está creando enfermedad, que al final están manteniendo sistemas que no son rentables, que viven de subvenciones y que pagan más caro la alimentación del ganado que lo que venden. Pero claro, está la PAC y no se invierte en mejora de ganadería, me compro un coche, no sé qué. Entonces, ¿quién quedan? En los pueblos cuatro, que son los que están acaparando. Pero no está, eso no crea tejido rural y desarrollo rural, que tanto se les llena la boca. El desarrollo rural es el desarrollo de la comunidad. Si el agricultor pudiera transformar sus propios productos y vender sus propios productos, a lo mejor llegábamos a algún sitio y fijaba población. Porque si no transformas tú, a lo mejor transformaba el vecino. Pero no, estamos con sistemas de grandes multinacionales que al final lo que quieren es acaparar, y no se permite cualquier cosa de que esté fuera del sistema. La gente asturiana no se plantea volver al campo, porque de verdad con los sueldos y con el sistema que tenemos aquí no se nos permite volver al campo. Es casi imposible el acceso a la tierra. ¿Por qué? Hay mucha ganadería que cobran subvenciones por tierra, no les interesa vender, les da lo mismo tener terreno abandonado, porque el abandono en el campo es visible, o lo plantamos de eucaliptos y cobramos subvenciones. No me produce, pero me da lo mismo. ¿Algún día acabará la burbuja, volverá la burbuja y entonces voy a vender para hacer chalés? Está viniendo gente al campo con la misma mentalidad de la ciudad, que no es vivir en el campo, es modificar el campo para yo vivir allí, es crear la ciudad en el campo un poco. No sé, esta gente, tanto la que viene con el interés de solo de dormitorio como la que vino de fuera, no está tampoco interactuando con lo que es la cultura rural. Ahí la etnobotánica y demás. No, vienen con saberes y yo como en Google vi que se hacía así, no voy a ver cómo lo hace el vecino de al lado. Y puede estar equivocado, pero voy a escuchar, voy a observar. Y entonces muchos proyectos están abocados al fracaso, se están cambiando de zonas o tal, porque ven que no es tan fácil el campo. No es tan fácil el campo porque no estás creando comunidad. Y el entorno es el vecino de al lado y el que usa herbicida y el que no. No lo vas a convencer diciendo eso no se hace así. Tú lo convences a la base de convivir y de demostrar y de hacerlo observar. No puedes entrar con una confrontación. Soy Siku, vivo en Gijón y yo me considero un transmisor de la sabiduría a la naturaleza. Soy una cabra urbana. La verdad creo que de momento todavía queda alguna cabra pase ramoneando por la ciudad. Y bueno, de momento urbana, pero ya veremos a ver. Sí, tanto humana como la naturaleza, que es el triunfo de la vida, es la biodiversidad, que haya diversidad. ¿Y qué es lo que lleva al equilibrio? Al final, la solución es biodiversidad y biodiversidad. No solo biodiversidad, sino más biodiversidad.